Bienvenidos a este especial que hoy le ofrecemos de Vivir en Canarias, aquí en Mírame, Televisión Autonómica de las Islas Canarias. En este lugar donde nos encontramos en este momento, con un sol espléndido, con un día maravilloso, con la mar aquí, como verán ustedes, pues bueno, está un poquito agitada, pero bien, para el baño está maravillosa. En esta zona de Arinaga se va a llevar a cabo un año más la varada del pescado. Le vamos a contar la historia, le vamos a contar detalles en este programa especial de hoy que vamos a ofrecerles aquí, como les digo, insisto, en Mírame, Televisión Autonómica de las Islas Canarias, y en este especial también, en el cual se incluye el programa Vivir en Canarias. Ya el próximo viernes, con más tiempo, le vamos a ofrecer en mayor amplitud todo lo que acontezca en esta fiesta, en esta popular y tradicional fiesta de la varada del pescado. Será aproximadamente una hora y 15 minutos, por lo tanto, mayor resumen y más cosas que ver, pero el de hoy es un programa para que lo disfruten, porque está muy selecto lo que le ofrecemos. Así que estamos en tierra de lagarteros y lagarteras, en tierra de, porque así se les conoce a los hombres y mujeres del municipio de Agüime, donde pertenece Arinaga, o Agüimense, que es también el gentilicio por el cual se conocen a los hombres y mujeres de este municipio. Bueno, que nos ponemos en marcha, le ofrecemos un programa especial en un lugar maravilloso. Y lo único que les digo, que disfruten, y seguro que es lo que van a hacer, porque el programa va a dar para mucho. Canario bragao, ante la marejada ellos jamás se arredraron. Todos como uno, arrastrando el trasmayo. Feli Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acalorado un poquito con el calorcito que hace, pero bien, bien, estamos bien, preparados. ¿Otro año más por aquí con la varada del pescado? Sí, llevamos desde el principio, desde que empezó la varada, y siempre seguimos, siempre con familia, con amigos y siempre preparados. ¿El Juradillo? Juradillo es el nombre del grupo, del colectivo que nos juntamos para hacer la varada, ¿sí? ¿Y la barca? La barca le pusimos el nombre de la Virgen de las Mareas. Ahí, festejando ahí la Virgen del Pino, pues vamos a poner el nombre de Virgen, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Antiguamente, que se le ponía el nombre de Virgen, ¿eh? O que se hacía a los pescadores, ¿no? A los barcos. Uh-huh. Bueno, pues aquí tiene un grupo. Sí. Ah, el resto de acólitos aquí, algunos nuevos, otros viejos de siempre. Y sí, nos juntamos unos cuantitos. Unos 20 y algo, siempre nos juntamos. Bueno. De amigos y familia. Ahora va en dirección Arisco Verde. Vamos a cargar sardinas, a pegarle fuego a las brasas y a las 7 por ahí más o menos arrancamos a asar y a repartir sardinas a todo el mundo. Cuando llegue el pescado ahí. Cuando llegue, sí. Cuando llegue. A las 6 creo que saldrá la barca de la avenida y irá para atrás y cargamos y empecemos a trabajar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viven ustedes esta tradición aquí? Bien, porque la hacemos desde siempre, desde que empezó, desde la varada 1 la hemos estado haciendo y al principio éramos 4 pelagatos, 4 cacharritos ahí asando sardinas y hemos ido evolucionando a lo que ha llegado, ¿no? Y siempre es bonito, ¿no? Que las tradiciones de tu pueblo se crezcan, ¿no? ¿Y te acuerdas de los inicios de la varada de pescado? Sí, porque mi padre también estuvo involucrado en eso. No me acuerdo, llevamos casi 28, 29, ¿no? El ayuntamiento, 28 por el ayuntamiento, un poquito antes con
con los vecinos, empezamos antes del ayuntamiento. ¿En el 95? Sí, y al principio era, yo tengo 51 años, empecé con 19, 20 por ahí, y al principio la gente un poco extrañada, ¿no? Porque nosotros repartíamos sardinas, la gente no lo sabía, la cogían, nos preguntaban cuánto era, decíamos, no, esto es gratis, y la miraban como diciendo, esto tiene que estar envenenado, ¿no? Porque traer en comida gratis no es normal, ¿no? Y poquito a poco, año tras año, se fue creciendo, ¿no? Lo que decía antes, y al final llegó a lo que es ahora, ¿no? Pues nada, yo veo que aquí están ya contentos, con ganas, sí, ganas de fiesta, ¿no? Hay ganas de fiesta, ¿no? Pero hay que ver lo que ha subido la mar. Fíjate dónde está la barca, sí, que ha llegado hasta aquí, ¿eh? Sí, 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 para que veas. Eso es que vino un par de olas hawaianas y el otro ya va. Esto es tremendo, ¿eh? Esto flota. No, es que ves la mar que está tranquila, está reposada. Es un par de litros. Una serie de olas aquí de 3, 5 y ya está. Bueno, a pasarlo bien. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bienvenidos aquí a la comienza de la Barra del Pescado 2024. Josefa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenas tardes. ¿Y usted también? Buenas tardes, pero como no he comido hoy... Ah, ya, qué pena. Te había traído un bocadillo de chorizo y de queso de terón. No me digas. Pero bueno, ahora llega el pescadito. Que... Ahora llega y hacemos un asadero. Pues también. Bien. Bueno, como cada año aquí, ¿eh? Cada año, yo creo que sean 24 o 25 años que estoy viniendo, sí. Que me dé muchos más. Y salud. Desde el primer día prácticamente, ¿no? Yo creo que sí, ahí anda con... No, ya yo estoy perdido de memoria, pero bueno. Bueno, ¿qué es lo que suele hacer cuando viene aquí cada día? Cada día vengo en el tiempo de pescado, vengo un ratito a esto, a fiesta, porque me encanta. Me encanta, pero me quiero decir yo que me gusta mucho todas estas cosas. Yo lo disfruto al máximo, la verdad que sí. Porque sí. Le trae muchos recuerdos. Sí, sí, porque son muchos años, vivo arriba en el Cruce Arinaga y me gusta, me gusta. Bueno, pues usted la veo cada año sí, más joven, ¿eh? Un poquillo fastidiadilla de la cadera, pero eso se arregla. Bueno, ahora lo tradicional. Sí. Viene aquí, compra el pescado que le puedan vender, ¿eh? Y luego usted pues va y lo vende a las casas, a los comercios. No, a los vecinos por ahí regalado, porque vamos a estar vendiendo, que esto no llega a nada. A disfrutar, que son 3 días. Pásalo bien. Y a la barbacoa, que tenemos que llevarle para que haga un asaderito y los invite. Con un cubatito atrás, ¿no? Qué bien se lo pasa usted, ¿eh? No, sí, me encanta, me encanta. Yo no iba a venir, la verdad le digo que no iba a venir, pero mis hijos dicen que no, que tenía que venir porque él viene uno ahí, este de adelante es hijo mío. Ah. Y si no vengo, pues le falta algo. Qué bien. Sí. Bueno, ya llega la varada, está aquí ya. Ahora llena. Bueno, ya llega aquí la varada del pescado. Ya llega y vamos a acompañar, porque esto llega con una velocidad considerable. Era muy caro y para yo venderlo es un follón. Sí, sí, llevo unos cuantos años ya que no sé si dejar el trabajo este, porque esto es porque me gusta. La verdad que sí. Gracias por amar al arte últimamente. Sí, 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 por eso, ¿eh? Ah, así no se puede. Que va, no se puede. A ver si me echo unos cuantos aquí. ¿Cómo está? Pues aquí disfrutando la fiesta. ¿Ha conseguido hoy pescadito? Bueno, míralo, lo fresquito que está. Uy. Para que todo el mundo alcance. Qué buen aspecto. ¿Eh? Qué buen aspecto. Bueno. ¿Y hacia dónde se dirige ahora para venderlo? Ahora, por el camino. Este no se vende, este es para surtir a todo el pueblo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Este lo da el ayuntamiento para todos los que quieran. Gratuito. Gratuito. Qué dadivosa, ¿eh? Hombre, para que disfruten, que ya que es de lo nuestro, que vean y se vayan satisfechos. Se vayan satisfechos de la fiesta. ¿Y todos son sardinas? Todos son sardinas, todos. Son mil kilos. ¿Mil kilos? Sí, señor. Todos los años. Qué bonito. Qué bonito día. Hombre, hasta luego. Señora. Disculpa. Pepa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ya te veo contenta? Ya, sí, sí, gracias a Dios, sí, otro año más. ¿Eh? Otro año más. Te tocó pescadito hoy, ¿no? Sí, sí, sardinita fresca, mira. Qué buena está. Riquísima, fresquita, mira. Ve, fresquita. Oye, están...
Están vivitas, ¿eh? Sardinas de ley. ¿Cuántos años viniendo a la balada de pescado? Pues desde los 90. Desde los 90 estamos aquí. Hace años ya, ¿eh? Muchos años. Si Dios quiere, seguiremos. Bueno, y ahora, como dicen sus compañeras también, a repartir el pescado. A repartir pescado. Ahora hay que ir para atrás, para Rico Verde. ¿Qué sería este día para usted? Hombre, es una fiesta del pueblo, recordando a nuestros pescadores antiguos, a sus mujeres, y a celebrarlo. Pues a celebrarlo y a disfrutarlo. A disfrutarlo, sí. Vale, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mateo. Dice que es el primer año que estás con el bucio. Sí, es el primer año. ¿Y quién te enseñó? Abuelo Rafael, pero se fue al cielo y entonces de parte me enseñó Miri. Pues desde el cielo estaba feliz, ¿verdad? Sí. Contento. Claro. Tócanos el bucio ahí. ¡Vamos! José, ¿qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Hombre, como todos los años, de primera. Aquí, todos los años estamos aquí pendientes a lo que hay. A la fiesta y más. No a estas fiestas solas, pero estamos en todas. Pero aquí esta vez esto es desagrado. Esto es Esto se está escenificando, pero cuando era un chiquillo no vivía. Recordando los tiempos de antes, sí, sí. Bueno, no con la gente que hay, pero era cuando venía la gente a comprar pescado. Según salía la barca, se juntaban todos los vecinos a comprar pescado. Claro. Y lo que les sobraba, lo cogían cesta, como están las mujeres por ahí, y lo iban a vender a los pueblos. Claro. Ya, barrio, por ahí, en las mismas calles, ¿no? Algunos no se atrevían a venir aquí, pero se lo llevaban las barqueras a ella, se la han comprado lo que quieran. Estoy aquí con Alberto Fernández Benítez, que es el coordinador de fiesta del Ayuntamiento de Agüime. ¡Qué maravilla es! Hombre, ya son 28 ediciones, 28 historias, 28 varadas del pescado, y cada año se ve más la tradición y más, y sobre todo que es una cosa muy marinera, muy de pueblo, y eso es una cosa que lleva directamente a todos los vecinos y a toda la gente que nos acompaña a estar presente en este acto. ¿Cómo se ha consolidado este día? Después de 28 años, una tradición ya marinera que empezó solamente con una romería muy pequeña, con Rafaelito Esteves y todo su equipo, toda su familia, y mira hoy en día. Y hay algunos, como decimos, ya no están, como Rafaelito Esteves, que el año pasado falleció y fue su primera novara, pero sigue en el recuerdo con nosotros, y toda esa gente que se han marchado, que también empezaron desde un inicio, pero siempre se está recordando vará tras vará. Aquí estoy con Francisco González, el concejal del área de fiesta del Ayuntamiento de Agüime. Muy buenas tardes. Vaya trabajo el que realizas cada año, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, un trabajo de muchísima gente que hay detrás, de vecinos y vecinas que también se vuelcan estos días. El Ayuntamiento lo que hace es poner todos los medios que tiene a su disposición para que esta fiesta la puedan disfrutar todos y todas, ¿no? Y la verdad que es una alegría ver ya este ambiente, esta de diversión, de alegría, con nuestras tradiciones, ¿no? Con nuestra música, con nuestra vestimenta y con nuestras costumbres. No solo la varada de pescado, sino otros tantos festejos que se realizan a lo largo del año en Agüime. Sí, sí, sí. En total, en el municipio se celebran unas 20 fiestas en todo el año. Y bueno, es una actividad bastante intensa, pero muy gratificante. Bueno,
y hablando concretamente de esta varada de pescado, hay que ver cómo se ha consolidado la cantidad de personas que vienen aquí en esta jornada. Es impresionante. Sí, sí, la verdad es que sí. Uno a veces uno tiene se asusta, ¿no?, de la cantidad de gente que hay, porque a veces uno quiere que sobre todo que la gente por encima de cualquier cosa disfrute, ¿no? Y además no hace falta a veces que venga tanta gente, sino que la gente que hay venga solamente a disfrutar, a pasarlo bien y a disfrutarlo, ¿no? Pero estamos contentos de que haya este ambiente en el municipio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se están alimentando bien? Están comiendo sano, digo, también. Estamos aquí echándonos un refrigerio, porque si se bebe algo, hay que reponer fuerzas también. De vuelta van a comer sardinitas, ¿eh? También, estamos esperando aquí en primera fila. Sarditas asadas. Muy bien, sí, sí, claro. ¿Qué le parece lo que están viendo? Perfecto, o sea, espectacular. Esta fiesta es una vez al año y hay que venir aquí a Arinaga a disfrutar de la vara del pescado. Pues prácticamente ya hemos realizado el recorrido inicial, que es llegar hasta donde están ahora las barcas, que ya pues van a recibir el pescado y comenzarán a asarlo y a preparar todo para empezar pues a invitar a aquellas personas que deseen pues probar esas sardinas asadas buenísimas y algún que otro refresco. Así que queda un recorrido porque vamos a hacer en unos instantes también la vuelta, el itinerario de vuelta hasta el mismo lugar donde hemos tomado la salida pues ya hace pues aproximadamente pues unos 40 minutos. Así que comienza la fiesta, la varada de pescado. Esto está bastante animado y nosotros que lo estamos pasando fenomenal. Florencio, uno de los veteranos, ¿cómo está? Yo bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo están las sardinas este año? Este año está mejor, mucho mejor que la del año pasado. Sí, porque el año pasado estaban congeladas, pero este año no, este año está bien. El año pasado estaban como más de frigorífico, como dice aquel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este año está bien. Ese colorcito que parece que están quemadas, no es que estén quemadas, ¿no? Es que ese colorcito que coge... Es que coge el color de la brasa. Porque esto, pongo la mano hasta aquí para que vea la calor que hay ahí. Si pone la mano ahí se calienta, ¿no? No, que se calienta. Pero ese colorcito que digo que está sabrosa. Sí, está muy sabrosa. ¿Cuántos años llevas aquí en la vara del pescado? Los 27 o 28 años que lleva la vara. Pues nada, continúa ahí que tienes trabajo por delante, ¿eh? Venga, gracias. Don Carmelo Santana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. La varada del pescado 2024. Sí, señor. Las cosas del abuelo. Pioneros en esto también. ¿Ese es el nombre de la barca? Ese es el nombre de la barca. Nombre de patrón, mi padre en este caso. El abuelo. Oye, ¿y cuántas personas conforman aquí el grupito de ustedes? Este año estamos menos, pero somos como unos 20. Pero normalmente somos más, pero sí, faltó gente este año. Pero ¿unos cuantos, no? Somos unos cuantos, sí. Siempre estamos ahí. ¿Y qué tienen preparado para comer? ¿Solamente la sardina? Estamos asando la sardina y luego ya tenemos las papitas arrugadas, tenemos pollitas, tenemos carnitas, tortillitas. Pero eso para el grupito ya, ¿no? Después. Eso es después. Claro. Eso es después. ¿Después de? Después de, efectivamente. Después del recorrido ya tenemos después preparado. Recorrido. Después del recorrido tenemos preparado el tenderetito. Ay, qué bien lo estamos pasando. Esto da gusto de pasarlo aquí todos los años. Estupendo, me alegro de que haya venido tanta gente como todos los años. Pero es que este año se ha bordado de venir la gente. Besitos para todos. Adiós. Gracias.
Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande. Y aquí conmigo una persona que está muy orgulloso de su nombre. Sí, sí, sí. Ramón Tarcisio. Lo más orgulloso que tengo es que hay poco. ¿Hay poco? Hay poco, poco. Pero ¿verdad que nos avisó? Sí. Eso era sí. En la época de los romanos. Vale, y después cuando fui a coger la barca, ¿qué nombre le ponía? ¿Qué nombre le ponía? Ponle Tarcisio. Claro. Hace 10 años y Tarcisio se quedó. ¿Tiene la documentación? Sí. Si no la tengo aquí, pues la tengo. No la tengo. ¿Te acabas de sacar? Estoy comunicado. Saca la documentación. La prueba la del ayuntamiento, mira. No, hay gente que pregunta cómo se escribe. Está acreditado. Está todo en regla, como tiene que ser. ¿Punto? Bueno, Tarcisio. Bueno. ¿Qué tal? Vale, muy bien, ha estado muy bien. De gente, la gente, todo el mundo tranquilito y todo. Ha estado fabuloso. Aquí la organización es más de un 10. Sí. Ellos se preocupan mucho, hay que ir a reuniones y todo, pero esto está espectacular. Está organizado, mira, pescado. Ahora aquí delante lo van a dar pescado otra vez. Esto está de maravilla, sí. Yo le comentaba hace un instante a una señora que aquí lo importante es que los guardianes de esta fiesta son ustedes mismos. Ya, sí. Aquí el que viene a comportarse de forma indebida, dura poco. Aquí tenemos a todo el mundo organizado, es como una cosa familiar, se reúne la familia, vinieron mis hijos, todo el mundo aquí en familia. Aquí, lo que está aquí es para todo el mundo, lo que tú quieras. Ron, cerveza, bueno, la ron lo dio Ron a Reuca hace años. No, a mí, el carrito me haría falta, amigo, una obra que estoy haciendo. Sí. Yo te digo muy bien. Muchas gracias, muy bien. Esto está espectacular. Bueno, pues, Tarcisio, ¿qué te digo? Venga. Oye, que yo dije que antes el que estaba aquí, que duraba poco, en el sentido de que lo invitaban a salir. No, que se fuera, ¿no? Sí. Aquí se comportan, ¿no? Sí. Yo te digo, esto está bien organizado, muy bien. Hay gente siempre pendiente de la organización, muy bien. Mira tú la colocación de esa sardina, ¿eh? Ese esmero en colocar la sardina. Esto no es fácil, ¿eh? Eso hay que saber colocar las sardinas también. Hay que intentarlo para que a la hora de que la brasa se haga toda, ¿verdad?, perfecta y tenga su punto. Mamá, mira, está puesta de una forma, vamos. No a todo el mundo le gusta una sardina muy hecha ni una sardina muy cruda. ¿Y tú cómo la haces? En su punto. En su punto. De momento no se ha quejado nadie. No, ¿verdad? No. Y el que se queje, pues... No creo que se queje. No. A mí no me gusta ni un extremo ni el otro. También. Bueno, ¿cuántas sardinas tienes puestas ahí ahora mismo? No las he contado. Las no que las me contado. Caben en la barbacoa. ¿Sí? Y esperando que surtan a todos los que podamos. A veces hago preguntas un poco... No las conté. Complicadas. No las conté. ¿No? Si quieres las contamos. No, cuéntalas, a ver. Venga, vamos. Una, dos, cuatro, tú, no, seis, tú por allá, ocho, yo por diez, aquí. 12, 14, 16, 18, 20 sardinitas. 20 sardinas. 20 boquitas. Para probarla. Ahí es nada. Bueno, yo voy a dar una vueltecita por aquí. Y luego te vienes a probarla. Pues me avisa, levantas el dedito y tal. Oye, estoy por aquí. ¡Sí! Vengan a la vara a disfrutarla, que venga, es lo importante. Que venga, venga. Di que sí. Buena gente y buenos ratos. Diga que sí. Muchas gracias. Gracias. Primerizo aquí, mi mujer sí es de aquí de toda la vida. ¿Ah? Es barquera. Barquera. Autóctona. Y no, yo soy de Artenara, yo soy del pueblo más alto de la isla. Pero de verdad que chapó por estas fiestitas que son... La hermandad entre isleños, ¿o no? Claro que sí. Como tú has dicho, que vienes de Tenerife a poner orden, ¿perdona? Orden no. ¿Qué dijiste, poner orden? A ensalzar esta isla como se merece. Vale, bueno, a ponerle su punto, porque ya estaba ensalzada. ¿Tú eres qué bueno. ¿Tú eres la cartera? Sí. ¿Sí, no? Y a mucha barquera, primero barquera y después la cartera. Barquera vale. Lo de Arinaga. Barquera somos los de Arinaga, la cartera del municipio de Agüime, vale, sí, vale. Pero bueno. Pero esto pertenece al municipio de Agüime. Exacto. Entonces eres la cartera también. Bueno, primero, entre comillas, soy barquerita y después la cartera. Hay que hablar con propiedad, señor. Agüime, 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 Agüime.
alcalde del municipio de Agüímez, don Oscar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de verles por aquí y de que también hagan información de lo que se celebra en Arinaga en estos momentos. Bueno, pues estamos ahí de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo, con este programa de Vivir en Canarias y por supuesto con Mírame Televisión, Televisión Autonómica de las Islas Canarias, donde quien está al frente es un hombre de este municipio. Un agüimense, defensor de Agüímez, donde quiera que esté, y además de los integristas en el sentido de defender la tradición y a su municipio. Muchísimas gracias a Manuel. Manuel Artínez, que hoy me ha llamado, yo no sé cuántas veces me ha escrito, dice, salúdame a Oscar, búscalo, habla con él, quiero que le dé un abrazo de mi parte. Digo, bueno, pues aquí ya estoy. Ya me dijo que iban a estar aquí y por lo tanto encantado, agradecerle a Mírame Televisión, a Manuel, a todo el equipo, al final son los que llevan esta fiestita, este ratito de ocio de Arinaga a toda Canarias. Hay que destacar, entre muchísimas cosas que ofrece el municipio de Agüímez, las fiestas tradicionales, las populares. ¿Por qué? Porque se han mantenido en el tiempo con la tradición de antaño y las conservan ustedes de una forma, con un celo tremendo. Porque además yo creo que es bueno que mantengamos, que es necesario evolucionar. Pero también, si desconocemos los orígenes, si desconocemos el fundamento que nos dio la situación actual a la ciudadanía, estamos perdidos. Las personas que olvidan su pasado no tienen futuro. Por lo tanto, en esa filosofía de celebrar una fiesta, de un ratito de ocio, Arinaga siempre estuvo vinculada a la pesca, en su momento a la industria de la cal, más tarde también a las salinas y más tarde a los tomateros, a la zafra. Por lo tanto, que mantengamos esas tradiciones desde el ámbito festivo, yo creo que además es una manera de compartir distinta y eso queremos lograr. Yo siempre digo también que un pueblo que no conserve su historia es un pueblo sin identidad, ¿no? Y esa es una razón que nos ha llevado siempre a defender nuestra identidad. Aquellas características que nos diferenciaron o nos identificaron, al igual que en otros municipios de Canarias, pero que en el caso del arraigo de nuestro municipio, pues queremos seguirla defendiendo. Fiesta bulliciosa, la vara del pescado, que suene la guitarra, que viva el barrandeo, porque todo se tiene que ser parque. Agárrate, muchacho, mira que te lleva el viento. Agárrate, muchacho, mira que te lleva el viento. ¿Quién quiere pescado? La barquera grita. Bien, y así ponemos el punto y final por hoy a este programa especial de Vivir en Canarias que le hemos ofrecido en el día de hoy. El próximo viernes le haremos buena cuenta con más tiempo y con más protagonistas y muchas más cosas que les contaremos. Y además le ofreceremos con imágenes en el programa que cada viernes a partir de las 10:30 pues le llevamos a todo el archipiélago canario a través de Mírame Televisión Autonómica de las Islas Canarias. Lo dicho, hoy concluye hoy este especial de esta fiesta popular que se ha arraigado en el tiempo y ya es una fiesta tradicional. Recuerden, en la costa de Arinaga, que pertenece al municipio de Agüímez. Muchas gracias por estar ahí y les espero el próximo viernes porque vamos a ampliar con mucho detalle todo lo que hemos cantado aquí en esta jornada maravillosa y que la hemos pasado, pues como todo el mundo, de una forma extraordinariamente genial.